has no pass. Doing it all night, all summer. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Chinito se ríe, yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mira, es pedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Hernán, estamos al aire. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tema era? Bien, chinito, lo elegí yo. ¿Por qué lo elegiste ese tema? Porque nos enseñó Celeste a cantarlo. Mandale un saludo a Celeste. Le mando un beso. Ah, ese era el tema. Ese era el tema que me cantaron el otro día, que Celeste tocaba la guitarra ahí en el sur de Senderos. ¿Tocaba la guitarra o tocaba el ukelele? Hernán, toser al aire, ¿no? ¿El ukelele? ¿El ukelele o la guitarra tocaba Celeste? El ukelele. El ukelele. ¿Y qué estás haciendo con Celeste con eso del todo? ¿Prenderte temas? Sí. ¿Prenderlo a cantar? Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Por qué? Muy chinito. Muy bien, bueno, porque aparte estás ampliando tus gustos musicales, ¿no? Sí. Para no escuchar solamente música. Sí. Sí, además va de la mano de un proyecto muy copado que están llevando adelante Celeste y Mili, que con el grupo de Espacio Amigos y también con tu grupo, ¿no, Ernie? ¿Cómo se llama tu grupo a la tarde? Cósmicos. Ah, están paseando por distintos géneros musicales. Claro, porque nosotros como Centro Día tuvimos un desafío. Ustedes, o sea, nos conocen hace un tiempo, pero nosotros vamos trabajando hacia lo que es un servicio centrado en el usuario.
de venir de un servicio que era totalmente asistencialista. Y ustedes saben que los grupos eran grupos con números, con letras o con colores. Y la verdad es que no es inocuo ser grupo A o ser grupo B. No es lo mismo ser grupo 1 que ser grupo 2 que ser grupo 3. Y no es lo mismo ser sala verde en un centro de adultos. Entonces, hace unos años que hacemos un proceso de elección que a veces cambia porque a veces los grupos cambian, también hay mucha movilidad en eso. Pero los jóvenes eligen cómo se llama su grupo. ¿Vos en qué grupo estás, Ana? ¿Cómo se llama tu grupo? Espacio Misma. Muy bien, y recién nos contó Hernán, el grupo tuyo es Cósmicos. Sí. Buenísimo. Bueno, seguimos acá con Elisa Drochi, de trabajadora social de la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas en Vicente López, lo digo, lo Enrique Pinti. También están Margarita Ormedilla, docente de la Escuela Especial número 503 de Munro, ahora vamos a hacer una mención sobre eso. Y también nos acompaña su estudianta, Camila Albornoz, que este año te recibís en el secundario. Sí. Bien. Bueno, y decía que vamos a hacer referencia porque queremos invitar a todos los oyentes y radiovidentes de Nada Sin Nosotros a que voten por el proyecto para que se arregle el ascensor de la escuela especial. Todavía no estamos en proceso de votar. No sé si... Un poquito. Bueno, pero para que entren con tiempo, vayan viendo la propuesta que va a estar subida en estos días. Nosotros ya les vamos compartiendo el link de los foros vecinales donde va a estar subida la propuesta. Sí, decían fuera del aire, que nosotros nos quedamos charlando porque somos todos muy charletas, que la escuela 503 depende de la provincia. Las escuelas 500 dependen de la provincia. Pero frente a una necesidad que hace bastante que están sin ascensor, los foros vecinales también se pueden, a través del presupuesto participativo, están mejorando también las escuelas provinciales. Entonces, es muy importante esta iniciativa. Yo me quedo con ganas igual de preguntarle a Camila varias cosas. ¿Qué chupa eso? Porque ella dijo que el taller este de orientación... Te quedaste con ganas, Karen. Pregúntale, ¿pregunto? Sí, pregunto. Porque ella dijo que el taller este de orientación lo tiene una vez por semana. ¿Qué otras cosas hace en la escuela? Bueno, tenemos talleres de orientación manual, en el cual yo ya no estoy, pero he estado cuando era más chica, es hermoso también. Yo me acuerdo de la época cuando hacíamos bolsitas de papel en ese taller. También tenemos el área de braille y apoyo escolar, que es donde, por ejemplo, yo llevo tarea del colegio, el secundario, y puedo adelantar algo en ese área, digamos, o si necesito material, qué sé yo, para escuchar en audio, que me graben, pues nosotros nos manejamos mucho con el braille y con las grabaciones, hoy que está la tecnología full, para simplificar algunas cosas de escritas en braille, que es un sistema de puntuación que nosotros manejamos para leer. Que leemos con el tacto, las manos son como nuestros ojos. Y bueno, hay taller de huerta y jardinería también en la escuela. Cami, pero vos vas a la escuela secundaria en otra escuela. En otra escuela. ¿A dónde? ¿A qué escuela vas? Y les mando un beso a todos, del colegio 503 y los del colegio Santa Rosa de Lima, de Munro, que es ahí donde estudio en colegio Santa Rosa de Lima. Mira qué bueno. Bueno, entonces claro, vos vas por un lado al secundario en Santa Rosa de Lima y por otro lado complementás también en la 503. En la 503. Voy algunos días, no todos los días. Buenísimo. Voy dos veces por semana, a veces tres, depende de cómo me den. ¿Hay música? Hay música también. No, pero yo hablo de educación física. Sí, puede ser eso. Escúchame, y lo de la tecnología que decías, me parece re interesante cómo va cambiando la vida con la tecnología. Ahora con los teléfonos tan inteligentes, ¿cómo yo te no va? Pude, yo no estoy pudiendo creer que estoy aprendiendo a manejar un teléfono táctil. Ajá. Yo me decía, ay, pero nosotros necesitamos teclas, ¿cómo podemos hacer si no vemos la pantalla? ¿Cómo podemos tocar? ¿Metemos mano? ¿Tocamos cualquier cosa? ¿Y cómo haces? Bueno, tenemos un programa en los teléfonos celulares que se llama TalkBack, que es un programa que habla. Entonces va diciendo, vos vas tocando la pantalla y te va diciendo todo lo que hay. Y por ejemplo, para abrir un programa, por ejemplo, vos querés entrar al WhatsApp, apretás el icono, tocas y tenés que apretar dos veces para que se te abra. ¿Lo tenés en el celular? Sí, ¿podemos bueno, hacer una demostración en vivo? ¿Te animás? No es una prueba, ¿eh? No, para que nosotros veamos cómo es.
Porque entiendo que todos los teléfonos lo traen ahora, ¿no es que miren, hay una... ¿la sí. enciendo? O... Perfecto, sí, sí, dale, sí. Dale, dale, sí, tranquila. No hay problema. Porque no la tengo prendida. No hay ningún problema, tomate tu tiempo. Mira, lo estás, te digo que hasta lo estás mostrando fantásticamente bien para los que lo pueden ver, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Esperen sí. que va a tardar un poquitito. Bueno, mira, bueno, nosotros bueno. seguimos charlando y cuando vos querés nos avisás. Sí. Y nosotros ahí no, y nos mostrás cómo funciona porque me parece que es muy importante para sí, todas no. las personas que... Lo mismo que con la computadora tenemos un programa que se llama JAWS que también es lector de pantalla. Ajá. Lectores de pantalla. Así, porque como la palabra le dice, te va diciendo todo lo que está en la pantalla, en los carteles que aparecen, cuando vos escribís algo, te dice las letras, las palabras... Eso te quería preguntar. El sí. lector de pantalla, ¿te llega a reemplazar, por ejemplo, pensando en el estudio, a la lectura en braille? Sí, por supuesto. Ahí va a empezar a hablar, ¿eh? A ver, dale. Acercalo al micrófono. Ahí se escucha perfecto, sí. Dispositivo desbloqueado. Pantalla. Bueno, me van a entrar todos los mensajes de WhatsApp. Bueno, chica, no escuchen, no escuchen. Mucha... No escuchan. Sociable, ¿qué es? Mirá todos los mensajes. Sí, tengo grupos, besos a mis compañeros de secundaria, que no sí, sé... Sí, ayer con la tarea de WhatsApp, ¿cómo te fue? Uy, mal, me asusté. Yo también, dije Apocalipsis Now, ¿qué pasa? Yo pensé que era problema de mi teléfono. Es más, llego a mi casa y tenía desconectado el Wi-Fi, que es algo raro que me pase... Pero bueno, alguna vez puede pasar. Lo conecté y al rato se me bloquea de nuevo. Yo dije, otra vez este teléfono bloqueado. Y de repente escucho en la televisión que dice, se cayó WhatsApp. ¿Qué? Caos mundial, se cae en WhatsApp. ¿Cómo es que hacemos? Sí. Sí. Yo te quiero aclarar que ayer reinicié el modem, reinicié el teléfono tres veces. Saqué el wifi para ver si con el 4G andaba. Casi lo arrojo por la ventana hasta que me enteré que no era yo. A ver, no le podía sacar la batería, bueno, ¿lo puedo? Sí, dale, por favor. Bueno, acá por ejemplo le tocamos en el costado para desbloquear y hacemos dos dedos para arriba, lo muestro así. Dale. 2:46. Dice la hora. Bueno. Dispositivo desbloqueado. Pantalla de inicio 1:1. Y acá, si vamos recorriendo toda la pantalla, tenemos cosas, tenemos los... Teléfono, mensajes... Aplicaciones, contactos. Te va leyendo todos los botones. Te va leyendo todo. Y vos sabés cuál apretar de esa manera. Es como un juego de video. Te va indicando. Bien. Te indica dónde está el elemento y te indica que tenés que tocar dos veces para abrir. Perfecto. Y si querés llamar a alguien, le decís también el nombre de a quién querés llamar. ¿Le puedes hablar sí, vos al teléfono? Que tienen ese sistema, yo no le puse ese sistema, no se lo configuré a ese sistema, sino que o escribo el número o tengo los contactos agendados. Bien. ¿Vos para... preferís manejar el táctil que hablarle al teléfono? Sí, no sé, me he acostumbrado así. Es más, tengo en la pantalla de inicio, que es la que se está mostrando ahora, ¿sí? tengo algunos contactos frecuentes, claro. digamos, para cuando a mí, qué sé yo, me ocurren urgencias. Opa. Sí. Opa. Ojo, que te entre un mensaje y vas en cana, ¿eh? Estamos escuchando. Apagué la pantalla para que no dijera, por ahí va a sonar, pero ahora con la pantalla apagada no va a decir mensaje de. Muchas gracias por mostrarnos eso, la verdad que está buenísimo. Y es importante que la gente sepa que la mayor parte de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, lo tiene integrado este sistema de accesibilidad. No es que hay que cargarlo especialmente, como si es el caso del JAWS, que es el... lector de pantalla. Hoy está accesible, lo que sí hay que configurarlo. Claro, el teléfono hay que configurarlo en accesibilidad. Claro, exacto, pero ya hoy digamos que vienen preinstaladas esas Inclusive tiene aplicaciones que a nosotros nos sirve, que ahora están probando la de las anillos, que nos sirve mucho a nosotras en lo que hacemos para poder viajar, en donde es un GPS que le va diciendo absolutamente todo, por donde está yendo, las calles. Bueno, yo pensaba en el GPS cuando ella refería lo de las paradas de colectivo y todo eso. Sí. Lo que pasa es que hay un inconveniente, ella puede saber dónde está la parada porque esto lo practicamos y todo. Sí. Y tenemos que practicar lectura de tránsito, saber cuándo viene un colectivo, poder escucharlo, si bien paramos camiones, ¿no? Porque a veces los camiones se confunden con el ruido del... Claro. El ruido del camión se confunde con el ruido del colectivo. Claro, llegó para todo, no importa. Sí. ¿Por qué? Porque más de una vez no paran los colectivos. Porque como no ven... Entonces, bueno, las personas que usan silla de ruedas también la pasan difícil. Sí.
porque no les paran. Mira, claro. Yo quiero decir que cuando yo era adolescente, iba a la escuela secundaria temprano a la mañana, tenía un problema de visión que después me operé y por suerte se podía operar, pero la miopía muy alta y también paraba los camiones de la basura o los camiones. Los camiones porque era, había luces que venían y yo ponía la basura. Porque si no viajaba. No, y pensaba que en otros países, por ejemplo en Madrid, vos estás en la parada del colectivo y la parada del colectivo es parlante. Entonces te avisa, te dice qué colectivo va a venir, cuánto tarda para que llegue y está en imagen para que alguien lo pueda leer, pero también te dice. Entonces te avisa, el colectivo número 6 está arribando. Que viene el 152. Sí. Y cuando vos vas... ¿Cómo dice? Que viene el 152. No dice así. Bueno, no dice así. Pero, y cuando estás arriba del colectivo, te va diciendo el nombre de la parada. Entonces dice, próxima parada, por ejemplo, San Martín. Como próxima el subte, parada, ponía, la subte. Sí, exacto. La verdad que nosotros tenemos que insistir en que se empiece a adecuar hacia eso, porque no solamente le sirve a Camila, sino que, por ejemplo, también le sirve a Anabela, que le cuesta a veces también orientarse, ¿no, Ana? Sí. O que le cuesta un poco leer. Sí. Porque Hernán lee bastante bien, ¿no? Sí. Pero a Ana le cuesta más leer. Pero sin embargo se puede orientar, conocer barrio, está aprendiendo ahora a ir en colectivo a su nuevo trabajo. Perfecto. Y también está haciendo su trabajo de orientación en la calle. Perfecto. ¿No es cierto? Sí, Ana. No. Bien, muy bien, sí, sí. Bueno, nos queda, creo que varios temas. Uno de ellos, sí, vamos a ir hablando. Te veo muy callada ella. No, Lisa. Yo estoy aprendiendo junto con ustedes también. Bueno, fue el día del trabajo, el día internacional del trabajo, y estábamos charlando fuera de aire que en Vicente López hay dos centros de formación. Está el laboral número uno, que es de nivel provincial. Que funciona en tres colegios, en tres escuelas. No, Centro de Formación Laboral número 1 está en la calle Warnes. Sí. Y no funciona. No, que Vicente López hay tres escuelas. Ah, okay. Ese es el Centro de Formación Laboral de la provincia. Ok, ahí claro. Está. Claro. Y están las escuelas especiales que son tres. Que bien. Son los tres. Que la escuela 503 tiene tres servicios. Ajá. Es el de ciegos y disminuidos visuales, el de domicilio y hospital. Y el de test, trastornos emocionales severos. Ajá. Tenemos una matrícula de alrededor de 150 alumnos. El de baja visión y ceguera somos 50. Pero sí. Somos tres servicios en la escuela 503. Claro. ¿Sí? ¿El segundo cuál dijiste que es? Hospital y domicilio. O sea, somos docentes que van a los hospitales a atender sí. Chicos. Es interesante esto. Cuando no le damos un saludo a Sole La Figo Buzo. Que ha sido siempre, es una amiga nuestra y que se ha dedicado bastante a todo el tema de educación domiciliaria. Mira, niños y niñas que están pasando por enfermedades de larga duración, que tienen que estar en su casa o estar internados, siguen teniendo el derecho a la educación. Entonces hay todo un grupo de maestras que se dedica a lo que es educación domiciliaria y hospitalaria, que es un área muy linda y muy interesante porque les conecta a los niños con la normalidad, con la vida y les permite continuar con su derecho a la educación aun cuando están pasando una situación de salud. No estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de situaciones puntuales de salud, pero de larga duración. Uh-huh. Si un chico se queda en la casa una semana, no. Pero hay chicos que por ahí cursan varios, claro, más de un mes, sí. Y que tienen que poder no discontinuar su educación y no perder su ciclo lectivo. Exactamente. Muy lindo, la verdad es muy lindo. Trastornos emocionales severos es otro servicio que tenemos, en donde también tenemos todo un grupo de docentes que van a las escuelas a integrar. Nosotras también, por supuesto, estamos en las escuelas integrando a nuestros alumnos para que puedan cursar su escolaridad. Y después la escuela 502 es de motores y la escuela 504 es intelectuales. O sea, cuando te referís a motores, ¿quieres decir que hablan los Scania que se confunden con colectivos acá, Camila? No, o... no. Pero no, todavía no, se llaman así. Se llaman así, que es discapacitados motores, intelectuales, sí, sí. Okay. Bien, hay cosas que... Y tenemos en el partido dos centros de formación laboral, que es el centro, el provincial y el municipal. Los dos muy interesantes, con proyectos excelentes. Y la verdad que participan en Comunidis también. Participan todos en Comunidis. Por suerte, la participación en el Consejo por la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Vicente López es muy amplia. Y tenemos un montón de actividades planificadas. ¿Ustedes en la comisión están planificando algunas actividades puntuales? Eso te estaba por preguntar. Justo. Y todo el tema de concientización vecinal en cuanto a la parte de veredas. Estamos con esto, en difundir en los negocios accesibles,
que empezamos el año pasado con Elisa. Comercio sin barreras se llama. Claro. Comercio sin barreras, nosotros somos participantes. Estábamos con todo esto. Muy bien, sigamos con eso, es importante. Pues tampoco. Sí, y bueno, con Marita también, tratando de ver, de lograr, que hemos presentado un proyecto a la escuela 502 también, de que les puedan arreglar la vereda. Mirá lo poquito que se viene pidiendo. Para sí. que los chicos con discapacidad motriz, que están en silla de ruedas, que bueno, con andador y todo, puedan llegar a la plaza. Sí. Creo que son dos cuadras, no pueden llegar, ¿cómo están las veredas? Sí, realmente es un problema. Aclaremos que las veredas en Vicente López, por ordenanza, son responsabilidad del frentista. Pero hay veces que va a haber que buscar otro tipo de mecanismos, porque es increíble. Yo acá veo en la zona un par de usuarios de silla de ruedas que andan por la calle. Claro. Claramente por las veredas no se pueden andar y esto es muy peligroso para la persona que va a la calle, para la persona que viene en auto por esa calle donde se encuentra de repente con un usuario de silla de ruedas. Realmente es un problema. Y también es peligroso que vaya por la vereda como está. No, es imposible. Nosotros venimos caminando sin ningún usuario de silla de ruedas usualmente haga el programa y, Hernán, y siempre es hemos sufrido algunas caídas. Pero se pegó un golpe la otra vez, que Dios mío, es un problema. Sí. Y bueno, hablando de eso, de ya retomamos las perspectivas, pero justo engancha, nos estaba escuchando desde Uruguay nuestro corresponsal Nelson Mano Rodríguez. Hola, Nelson. Que se enganchó, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Después hablamos de lo del Congreso, Después hablamos del asunto. Compromisos internacionales. Y nos estaba pasando la data de que se está haciendo una movida en Montevideo, la ciudad, la capital de Uruguay está dividida en varios municipios y están lanzando un plan para reparar las veredas cobrando, creo que un impuesto adicional a los vecinos. Bueno. Pero bueno, desde cada mini municipio dentro de la ciudad de Montevideo, de Vicente López, casi digo, van a estar arreglando las veredas. Porque todos parece que tenemos el mismo problema. Sí, estaba mirando que la página tiene un audiotexto también, ¿no? Sí, también me copé con eso y de la tanda lo estaba escuchando. Esto es la... ¿Tiene accesible la página? La página de la municipal, de la Intendencia de Montevideo. Tiene un lector de... Camila quería decir algo, dígame Camila. No, puedo volver a silenciar el teléfono porque me olvidé y sin querer me estaba sonando recién de nuevo. No hay ningún problema. Pero atendé, atendé que queremos saber lo que está pasando. No, mentira. Bueno, entonces acciones para comercio sin barreras, concientización de los vecinos sobre la obstrucción de rampas y ¿qué más? Sobre todo que participen y que se enteren de las actividades, porque a veces los vecinos dicen, la municipalidad no informa. La municipalidad informa y lo que se necesita también es que el vecino se acerque si la información no le llega, ¿no? Entonces creo que con eso también tenemos mucho que ver en saber de qué se trata, de cuando estamos hablando de esto de las veredas, por eso hiciste muy bien en aclarar que es una cuestión del frentista, porque hay ordenanzas municipales. Entonces no le podemos echar la culpa siempre a un tercero cuando en realidad somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Otras cuestiones también tienen que ver con, siempre se habla del tema rampas, es algo muy muy famoso entre nosotros, y yo aprendí muchísimo con mi querida compañera Maggie de esto de que, ¿qué es esto de ser accesible, no? Cuando Maggie y yo íbamos haciendo lo de comercio sin barreras, tomar conciencia de que si bien nosotros tenemos una capacidad visual distinta, con otras posibilidades, nosotros también tenemos que considerar que ellos son parte de esa sociedad y que tenemos que también apoyar a todo eso. Sí, no, pero solamente... no es apoyar por ser buenos, porque yo estoy segura que Camila, si puede entrar cómodamente a un negocio, si se entera fácilmente de lo que el negocio tiene para vender, gasta plata. Seguro. O sea, eso se convierte en una clienta. Cuando nosotros salimos con Elisa, eso fue el eslogan. Íbamos diciéndole a todos los comercios que iban a tener más clientes, justamente. Tenemos que tratar de concientizar de alguna manera. Es cierto, el 15% de la población mundial tiene discapacidad, el 15% de la población de la Argentina tiene discapacidad, el 15% de la población de Vicente López tiene discapacidad. Sí. Quiere decir que si tu negocio no es accesible, te estás perdiendo el 15% del mercado. Es lo que fuimos así fuimos el año pasado a los comercios. Bien. Con esto, ¿no? Porque es la realidad aparte. Sí, y me quedaba pensando con lo que dijeron ustedes y vos habías dicho al principio, que en realidad no es hacerle la vida más fácil a alguien, es no complicársela. Porque cuando vos estacionás el auto delante de la rampa y dejás de estacionarlo, no estás haciendo un favor a nadie, estás dejando
arruinarle la vida a alguien. Y además estás cumpliendo con la ley, estás cumpliendo con la norma. No te estamos pidiendo un favor. Por el momento te lo estamos pidiendo por las buenas. Si no va a ir Camila con su bastón con punta de titanio. Les voy a pegar todo. Les no, vas a pegar. Porque y... cada vez hay más propuestas de las de vamos a enchastrar el auto con sticker, cosas. Sí. Vamos a generar multas, vamos a hacer que se los lleve la. Vamos a llevar un clavo para pincharle la rueda. Claro, igual hay que tener cuidado porque hay como un límite en el delito. Sí. Pero, sí. No sea que terminemos en cana nosotros. Sí, empezó a haber mucha esta idea de le pegamos un sticker grande en el parabrisas. Sí, o lo que nosotros estamos haciendo bastante sistemáticamente es llamar a la grúa y dar aviso también, y que entonces le acarreen y le cobren la multa. Bueno, estamos con tiempo cumplido. La idea era entrevistar los 10 minutitos. Sí. Hace una hora que estamos. Ah, bueno. Gracias. Bueno, la reunión que tenía hace 20 ya fue. Bueno, estuvimos entonces hablando con Elisa Drochi, de la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas. Muchas gracias por venir. También con Margarita Ormedilla, ella es docente de personas ciegas y con disminución visual. Sé que no lo estoy diciendo todo bien, pero bueno, perdónamelo. De la Escuela Especial número 503, que queremos que tenga el ascensor arreglado. Ya sea que lo haga la provincia o la Municipalidad de Vicente López, que viene ayudando con las escuelas provinciales. Y la visita estelar del celular de Camila Lomas, estudiante de la 503, ¿y de qué otro colegio? De Santa Rosa. Camila, ¿te gustó venir acá hoy? No, no, la verdad que no. No creer, me encantó. La primera vez que vengo a una radio y me voy muy, muy contenta de haber hablado con ustedes y haberle contado un poco a la gente de cómo funciona todo esto, ¿no? Mira, Camila, la verdad que a mí me encantó la forma en la que lo explicas. Así que tenemos que charlar después a ver si de alguna manera nos podés o hacer otras visitas o hacer algunos videitos explicándonos y contándonos un poco más cosas, porque me parece que lo hiciste como una profesional. Sí, 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 sí. Así que igual después vamos a charlar de fuera de él, a ver si podemos hacer otras visitas posteriores o algunas otras colaboraciones con el equipo. Por supuesto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y Ernie, ¿esta seña de qué es? Ahí está. De Tanda. ¿Y después qué tema vamos a escuchar? Uy, perdón. Fantasmas Miranda. ¿Quiénes lo eligieron? Todos los grupos, todos los realizadores, hubo consenso. Llevan.